Buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, me gustaría compartir con todos ustedes un mensaje dado por San Miguel Arcángel a Luz de María el 9 de julio de 2022. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, tómense un momento para compartir este video con otros, ya que esperamos que al compartir este mensaje con todos ustedes, muchos ojos se abrirán a la verdad y, en última instancia, se convertirán y regresarán a Cristo, tal como lo hizo el Hijo Pródigo. A través de estos videos, y con el intercambio de estos mensajes, esperamos también que muchos sean conducidos a una vida de oración más profunda, para que una vez más se animen a hacer penitencia, ayunar y ofrecer sus sufrimientos por el amor de Dios, y a través de eso por la salvación de las almas y de las pobres almas del purgatorio. Que ganen una fe, esperanza y confianza más profundas en la bondad y el amor de Dios, sabiendo que Él siempre está con nosotros, a pesar de todas las dificultades, desafíos y angustias que estamos viviendo hoy en este mundo. Por tanto, con fe y confianza, pidamos ahora humildemente al Santísimo Espíritu que nos guíe en todos los caminos, incluido el discernimiento de este mensaje. Como es todopoderoso, todo omnipotente, así como es consustancial a Dios Padre y al Hijo, y con un gran acto de confianza y amor al Espíritu Santo, para que nos dé la gracia de discernir estos mensajes del cielo. Únase a mí para hacer la señal de la cruz y orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que a la luz del Espíritu Santo instruiste los corazones de los fieles, concédenos que por el mismo Espíritu Santo seamos verdaderamente sabios y disfrutemos siempre de sus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzó San Miguel Arcángel. Vengo en el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Soy enviado para daros la palabra de nuestro Rey. La humanidad sabrá lo que significa la batalla espiritual y se arrepentirá de no haber creído. Mis legiones angélicas están sobre cada ser humano para asistirlos, socorrerlos y custodiarlos si así lo solicitan. En este momento la humanidad no ve, no oye, no cree. Las mentes están ocupadas con cosas mundanas y los corazones han sido usurpados por los ídolos, el fanatismo y principalmente por el ego engreído que tenéis. No amas la vida, el regalo sagrado de Dios a la humanidad. Todos quedarán asombrados ante los continuos fenómenos atmosféricos que se incrementarán sobre toda la Tierra. El oso despertará ferozmente, sin que el resto de la humanidad se lo espere, hará una estocada y rodará una corona. La humanidad recibirá una señal tras otra, sin prestar atención seguirá en sus placeres hasta que del cielo llueva fuego y comprenda que las advertencias no son en vano. Pueblo de Dios, parece que seguís viviendo como siempre, pero no es así. Prepárense. Te preguntaré esto una y otra vez, ad nauseam. Los jinetes del Apocalipsis surcarán los cielos y su rugido se oirá sobre toda la tierra. La humanidad no sabrá lo que es, pero los escuchará sin saber de dónde vienen los toques de trompeta. Oren, hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, oren por Canadá, será flagelado. Oren, hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, Londres será atacada con la intención de conquistarla. Oren, hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, Brasil será azotado fuertemente por las lluvias antes de que se convierta en tierra de provisión. Oren, hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, la Argentina probará la hiel del dolor. Amado pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo, el hambre avanzará sin piedad, la guerra se extenderá, la enfermedad correrá por toda la tierra y pronto alcanzará a mis amados hijos.
El pueblo de Dios migrará a Sudamérica, migrarán a Centroamérica en busca de un lugar donde habitar en medio de la guerra. Amados de nuestro Rey y Señor Jesucristo, la humanidad perderá el control, y nuevas reglas vendrán de la Iglesia, algunos los aprobarán, otros no. El cisma se acerca cada vez más. La creación es el hogar de la humanidad, y debes restaurarla al orden en que fue creada. El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral necesitan que su hogar sea restaurado tal como Dios lo creó. Pueblo de nuestro Rey y Señor, no debéis temer, al contrario, la fe debe abundar en cada uno de vosotros. Mis legiones celestiales vendrán en su ayuda. Sois hijos del Creador del cielo y de la tierra. No lo olvides. Invoca a nuestra Reina y Madre, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ten una rama de palma bendita, no lo olvides. Os bendigo junto con mis legiones celestiales. San Miguel Arcángel. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la Iglesia, vencedor. Terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y, por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús. Humildemente os suplicamos volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia la escogida descendencia de Jesucristo, apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistidnos propicio, desde el cielo, fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y, como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, así. Ahora, defended la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Recitemos también juntos el acto de contrición,
para que nuestro Señor, por su preciosísima sangre y sacrificio en el Calvario, nos limpie de todas nuestras iniquidades y pecados. Y nos conceda la gracia de sentirnos verdaderamente entristecidos y arrepentidos por todas las transgresiones y pecados que hemos cometido intencionalmente y sin querer, para que Él también nos dé la gracia de hacer todas las penitencias necesarias y nunca más cometer estos graves pecados. Oh Dios mío, lamento de todo corazón haberte ofendido, y detesto todos mis pecados por tus justos castigos, pero sobre todo porque te ofenden, Dios mío, que eres todo bueno y merecedor de todo mi amor. Resuelvo firmemente, con la ayuda de tu gracia, no pecar más y evitar las ocasiones cercanas al pecado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por mirar y que Dios derrame una abundancia de gracias y bendiciones sobre todos nosotros. Hasta la próxima, sean bendecidos y sigan orando.